Andamos. Aquí andamos, aquí haciendo un pequeño video aquí en estos lugares aquí y nos encontramos una presa aquí en esta presa llegaron a hacer muchos tabiques, adobes. Mucha gente hacía muchos tabiques aquí, adobes y trabajaban mucho aquí la tierra haciendo adobes. Y apóyenme, ya que soy nuevo yo aquí en estos videos, apóyenme por allí, apóyenme y para hacer nuevos videos. Buenos videos por ahí, ya disculpen lo hablado, pero es que pues no, apenas ando comenzando y pues no estoy muy puesto a estos movimientos, pero ahí apóyenme, ahí a todos por ahí, denle su like ahí para seguir adelante por allí. No sean gachotes por ahí, apóyenme por ahí, ya que soy nuevo en esto y voy a hacer unos buenos videos para allá. Voy a viajar para allá, para la sierrita de Gamón. Primeramente Dios, ahora en abril, por allá vamos a hacer unos videos por allá. Nos vamos a estar por allá un día, por allá. Ahí apóyenos. Ay, apóyenos y pues se los agradezco por ahí de todo corazón, ya que por ahí, como les comentaba, soy nuevo en estas cosas. Ahí viene un niño por allá, miren, anda por ahí toreando los patos. Un saludo, compita. Eso, ¿y qué más? ¿A quién más? Un saludo para toda la gente, que le den like. Eso, a ver, venga para acá, para entrevistarlo. A ver, diga unas cositas aquí en la cámara. Dígales de dónde es. Soy de Torreón. ¿A qué se dedica? ¿Estudia? ¿Trabaja? ¿O qué? Soy de Torreón, trabajaba en Roma, de ojolatero, y ahorita vine a cazar unos peces acá. Órale. Creo que casi no burbujean. Ahí díganles que den like aquí, que apoyen al canal. Apoyen al canal, toquen la campanita, denle like y suscríbanse. Aventuras del Scorpion, diga. Aquí al canal de Aventuras del Scorpion. Por ahí. No se retire, hágase para acá, mire. ¿O le tiene miedo a la cámara? A ver, ahí así. Síganle, vámonos. Aquí andamos, de casa en la cuatrimoto. ¿Dónde está la moto? Ah, pues ahí está, a ver, déjenle, tomamos, a ver si la agarra. ¿No se ve? Ah, sí, ahí está. ¿Y qué anda haciendo por estos lugares, compita? ¿Viene a visitar
a su tía por ahí. Por ahí, me dio a entender, ¿verdad? Su tía Lupita, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Sí, Lupita, y vine con usted también, ¿verdad? Aquí a Madero. ¿Y cómo? ¿Qué le parece aquí? Pues está bien, está chido. Sí. Para que también vengan ustedes, si quieren venir. Ahí invite a su cuate que dice que es youtuber. Ahí lo está viendo. Bueno, pues parece ser que ahí está el niño, ya les comentó allí. Aquí nos encontramos una presita, aquí una pequeña presita. Ya tiene agua. Ya le dura muy poquito el agua, ya que hay ocasiones que se tarda la agüita. Y aquí toma las vaquitas por aquí toman. Y aquí andamos. ¿Otra pregunta? ¿Ya no? Pues aquí anda este niño aquí viendo los patos, las vacas. Ya no hace falta que traiga la red para que la tire. Hay pescado aquí en este lugar. Nomás que para entrar, para salir, está medio feo. Hay mucho lodo. Bueno, a mí me llega aquí, a usted le llega, a mí me llega aquí, a usted le llega aquí, a usted sí me llega aquí. Si a mí me llega hasta aquí, y luego también lo malo es que están las olas, ¿verdad? Sí. Por esos cerros que se ven por ahí es donde les comentaba que voy a ir para ahora, para en abril, como para el 10 de abril vamos a ir ahí para esos lugares. Ahí queda por ahí la sierrita de Gamón, por ahí, por esos lugares, y por ahí vamos a ir el 10 de abril. Ahí vamos a ir, ahí hay bonitos lugares para hacer buenos videos ahí. Bueno, ahí estamos, compitas, por ahí. Ahí les va a decir un comentario que tenía ahí por ahí. Bueno, ahí, denle like. Bueno, a ver, le voy para acá. Díganles, a ver. Comenten. Comenten. Leopardos.